Hola, soy Obi-Juan y en este micro tutorial vamos a diseñar una pieza de mecano parametrizable. Vamos a partir de lo que ya habíamos hecho en el tutorial pasado, ya somos capaces de, de poner un número variable de taladros, así que ahora vamos a crear la pieza de mecano. Empezamos definiendo los parámetros de la pieza. Vamos a tener una longitud a lo largo del eje X que va a determinada por el número de taladros, es decir, va a ser igual a el número de taladros por la distancia entre taladros. Va a tener una anchura, por ejemplo, de 10 y un grosor, la altura de la pieza, pues de 3 milímetros. Ahora ponemos la base de la pieza, que va a ser un cubo, con los parámetros que hemos definido: longitud, anchura, grosor y esto va a estar centrado center igual true voy a poner de momento como ejemplo pues que sea para tres, para tres taladros bien ahí tenemos la pieza que está centrada y los taladros que no están centrados en el origen pues vamos a centrarlos vamos a hacer un translate y ahora hay que pensarlo paramétricamente esto la longitud que tienen estos es Lx la longitud total pues vamos a decir que se traslade menos Lx medios 0 y 0. Yo lo hago por la cuenta de la vieja, ¿veis? Le doy. Y ahora veo que hay que, hay que trasladarlo pues, una distancia igual a de medios. Pues sobre esta que he calculado aquí pongo más de medios. Y ahí tenemos ya nuestra pieza. Comprobamos que los taladros funcionan bien cuando cambiamos. Por ejemplo, cinco taladros. Vemos que esto está todo perfectamente centrado. Y ahora ya realizamos los taladros diferencia difference Hacemos la diferencia de el cuerpo de la pieza con los taladros. Y ahí la tenemos ya. La pieza, vamos a documentarlo. Esto es el cuerpo de la pieza. Estos son los taladros. Vamos a modificar también aquí el, la altura de los cilindros para hacer los taladros. La ponemos en función de la pieza, que será el grosor, más un poquito más para que se taladre. Así nos quitamos este parámetro H1 de aquí. Que en realidad, pues no, no nos sirve. Ay, perdón. Bien, aquí tenemos ya la pieza. Entonces, esta pieza. Y ahora ya podemos cambiarle los parámetros. Podemos decirle que no, queremos que la pieza de mecano sea de métrica 3. Queremos que la pieza de mecano tenga. 10 10 taladros. Queremos que la distancia entre los taladros sea menor, por ejemplo, 6. Y con esto hemos terminado este tutorial.